that. In the club, party rock. Looking for your girl, she on my jock. Huh, now stop when we get in the spot. Booty moving weight like she on the block. Woo! With a drink, I got to know. Top team tattoo, cause I'm rock, raw. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish blue. Rock and roll, no halo. We party rock, rock. Yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no lead in our Zeppelin. Hey! Party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, baby. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you. Every day I'm shuffling. Think that. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up the cup. Don't mess around. We just wanna see. You're shaking them. Now you hold me. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish blue. Rock and roll, no halo. We party rock, rock, yeah. That's the clue that I'm rapping. On a rise to the top, no lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Yo partido la costa, tiene nueva reina y el postulante número 10. Postulante número 10, Agustina Butte. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you. Shake that. Un resumen fantástico de la fiesta nacional de la Corvina Rubia que se desarrolló durante el último fin de semana en la localidad de Mar de Ajó. Por supuesto que vamos a tener mucho para compartir con ustedes de este material y además ya se vendrán las ediciones especiales, ¿no?, con los resúmenes de la fiesta, así que se los recomiendo, no se lo pierdan. Hay mucho público durante el sábado y el domingo en la fiesta nacional. Afortunadamente el clima acompañó y permitió que la fiesta se pudiera lucir a pleno. Le doy la bienvenida, las muy buenas noches para esta edición de hoy de TVC5 Noticias. Comenzamos una nueva semana. El delegado municipal de Mar de Ajó también estuvo presente en la fiesta y puntualmente en el desfile pudimos hablar con él. Sin duda, como siempre, colaborando con la comisión de festejos, así que bueno, muy contento, un día espectacular para el desfile, mucha gente, así que nada, disfrutando de este día. Bueno, ¿qué cosas pone a disposición la delegación municipal para que la fiesta sea posible? Y trabajamos en lo que es la logística anterior a todo lo que es la preparación, en la preparación del predio, damos una mano con el tema del tránsito y bueno, todos los días con las chicas y los muchachos del galpón municipal, lo que es la limpieza de toda la zona de influencia de donde se llevan adelante los festejos aquí en Avenida Libertador. Bueno, esto demanda del esfuerzo y de la voluntad, ¿no?, de muchos trabajadores. Sí, sin duda, pero siempre ponen el hombro, la verdad que los muchachos y las chicas de galpón, que mujeres tenemos y muchas, siempre ponen lo mejor de sí y estoy muy agradecido a ellos por la tarea que llevan a cabo día a día, así que bueno, la fiesta de la Corvina no es la excepción, así que por eso nos podemos encontrar al otro día con el lugar
como si no hubiese pasado nada, porque dejan todo en perfectas condiciones. En principio, esta es una de las fiestas importantes del año, pero quedará el aniversario de Mardajó, ¿no? Como el último compromiso para ponerle un broche a la actividad institucional. Sí, sin duda, el 21 de diciembre estaremos festejando otro aniversario más de Mardajó, así que bueno, ya estaremos comentando a los vecinos qué eventos llevaremos a cabo. Y parecía que no se iba a poder, pero finalmente se pudo y la fiesta tuvo su concurso de pesca. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque, para llegar a la playa. ¿Con qué carnaste? Con magrú, salado, camarón, anchoa. Ajá. Ah, ¿le metiste el cambio a cada una de las tiradas? Sí. Bien. ¿Así que empezaste a las 9 en punto? Sí, a las 9 en punto. ¿Cuánto sacaste? ¿Cómo fue el pique? Y el primer tiro saqué la corvina 900 gramos y nada más. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Tercer premio, ¿qué se llevó y cómo se llama? Un kayak me llevé y me llamo del río Eduardo José. ¿De dónde es? De Santa Teresita. Bien, ¿y qué pescó? Una corvina de 1,850 kg. Estuve 2 horas en el primer puesto. Después vinieron los demás y me sacaron. Y bueno, ya está. 2 horas de ilusión. Bueno, 2 horas de ilusión, le mataste la ilusión y ¿con qué sacaste? Yo sufrí más que él. Me llamo Diego, soy de San Justo. Esta es la que sacó. Casi 2 kilos, 1,980 kg. Estuve hasta 15 minutos antes que termine el concurso en el primer puesto. ¿Te ganaste? En una moto. Bien, ¿contento igual? Sí, claro. Conforme, olvídate, sí. Muy bien. ¿Nombre de dónde es? Carlos Florentín, de acá de Mardajó. Bien. ¿Y le ganó con qué pieza? Una corvina de 2 kilos 10 gramos. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Bueno, después de tantos concursos, alguna vez se iba a dar. Bien. Yo todos los años concurso. ¿Cómo fue el premio? ¿Cuánto fue? 50.000 pesos. ¿Qué va a hacer con tanta plata? Vamos a gastar en concurso. ¿Se va a ir para San Clemente la semana próxima? Sí, algún otro antes. Sube la marea, rema el pescador, va llevando su carga de amor, va abriendo camino, camino sin temor, pescando la vida, así va el pescador, la piel curtida son marcas de la vida. La verdad, arrancamos con un sábado espectacular, con viento, pero con una noche, con esta luna que a partir de mañana va a ser la más grande o la que se va a ver más en estos últimos 68 años, o sea que yo no la llegué a ver. La veré el lunes. Y conllevó a que el Winguru le pifiara un poquito en el sector de donde venga el viento, fue rotando, a partir de las 6 y algo nos cayeron un par de gotitas, armamos todos, pusimos todo lo que tenía que ver acá en Blanco Encalada, 2.500 metros hasta Cobo, y creo, porque no está el cómputo, después lo vamos a decir realmente bien, tenemos casi 90 y algo de cañas inscriptos por Casa Lopecito, acá de Mardajó, y un par más del resto de lo que es Rogelio y Playa Girón, y nosotros demos más de 100 acá. O sea que debemos estar en el orden de las 200 cañas, recordando que en la edición 46 hubo 188. Por ahora, hasta que no modifique la ganchera, va una corvina de 2 kilos 10 rubia, una sigue, una corvina rubia, pero que su defecto es carbonera por una de pigmentación de piel, 1,980 kg, y modificó la ganchera y queda un tercer lugar para el kayak con 1,6 kg y algo de gramos. Y de distintos lugares, es más, tenemos gente hasta de Bellavista, de Corrientes, que ha venido a dar un premio para una excursión, para poder disfrutar de la pesca ya de lo que es en el litoral argentino. Bueno, por suerte salieron corvinas, ¿no? Durante el concurso de pesca, y aquí pudimos ver a los felices ganadores justamente recibiendo sus premios. En este caso nos vamos al ciclismo porque un joven de aquí, de la localidad de Mardajó, se trajo un importante logro de Mar del Plata. Bums a dime in your prime, didn't you? People called, say beware, dawn, you're bound to fall.
competir el campeonato argentino de pista realizado en Mar del Plata este fin de semana, donde a partir del viernes, del jueves comenzó y el viernes se nos dio la medalla de oro en 750 metros, logrando un tiempo espectacular de 52 segundos. Y después seguimos el sábado, competí por la velocidad, me tocó competir todo el día, eliminé a 5 competidores más y llegué a la final, donde la final me tocó con un entrerriano muy experimentado que me ganó por nada, por muy poquito. Y ayer conseguimos una medalla de bronce en 750 metros, acá con un compañero más que está acá, de Santa Teresita, que es Jorge Junco, y otro, un campeón del mundo, que es Gerardo Gómez de Dolores. Esa se corre en equipo, y ahí logramos el bronce. Y para culminar, competí en una carrera de 80 vueltas, la verdad que fue súper agotadora, y bueno, ahí terminé en un cuarto lugar. Esto lo comenzamos ya hace 6 meses, se trabajó en gimnasio y hace 3 meses tengo que viajar entre 2 y 3 veces por semana a Mar del Plata a entrenar allá, que es donde tengo el velódromo. Pero la verdad que muy contento, agradecer a toda la familia, a mi esposa, a mis hijos. En realidad se trabajó hace muchos años, se viene trabajando para esto y bueno, se logró. Bueno, la felicidad, ¿no?, de este vecino de la localidad que se ha logrado traer este importante logro. Bueno, tenemos más información y en este caso vinculado a algo que anunciamos el viernes. Hablamos el viernes de un robo justamente en la localidad de Mar de Ajó, un robo a mano armada. Bueno, la situación se dio en el marco de una escribanía y si bien es cierto que no se han confirmado detalles de cómo se produjo el robo, más allá de que tenemos información extraoficial de que el robo duró apenas unos minutos, estamos hablando aproximadamente de 3 minutos. Bueno, hay un montón de rumores en la calle, ¿no? Y hicimos alguna consulta porque ¿qué pasa si cuando uno está cerrando una operación en una escribanía justamente sufren un robo? ¿Qué pasa del aspecto jurídico? ¿Cómo queda esa situación? Y consultamos al doctor Hernán de Palma. Ante un hecho de estas características, obviamente todos son damnificados frente a este robo. Después entramos a ver el tema de la responsabilidad en este hecho, ¿no? Puntualmente conocer quién es la persona damnificada económicamente, porque damnificados son todos por el hecho, pero económicamente va a haber una persona damnificada que es a la que le sustraen el dinero. En este caso, bueno, todo lo va a determinar el momento de la firma puntual del trámite que se va a hacer en la escribanía, si se hizo la firma o no, una vez efectuada la firma y certificada por el escribano, si el hecho se comete una vez ya transferido el dominio, ya directamente, obviamente la persona que recibió el dinero va a ser la damnificada económica en este caso, y si es anterior a la firma, la persona que está llevando el dinero para hacer la compra y el momento del robo es ese, obviamente va a ser la persona que va a cargar con el problema económico de la pérdida de dinero. Pero bueno, obviamente que acá los damnificados es la escribanía, el comprador, el vendedor, y son todas las personas que están involucradas en este hecho lamentable que estás haciendo referencia, ¿no? En la actualidad, digamos, ¿existen formas de poder generar una operación sin hacerlo con el dinero físico sobre la mesa? No, por supuesto, eso es lo que se está haciendo sobre todo en Buenos Aires, ya no prácticamente las escribanías no se concurre a hacer la firma de las escrituras, sino que se cita al escribano, se lo cita en la entidad bancaria, se alquila el espacio y ya directamente se hace la operación en el banco sin movimiento de dinero físico, sino por mediante transferencias. Eso es lo más seguro. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente nosotros, inclusive en la localidad donde vivimos, es más difícil porque tenemos una sola entidad bancaria, por ejemplo en San Bernardo, otra en Mar de Ajó, y no hay demasiados bancos, la gente tiene el dinero ubicado en distintos bancos y se complica hacer esa operatoria, por eso se maneja muchas veces el dinero físico, pero hoy estamos hablando de sumas importantes en transacciones inmobiliarias, entonces es muy difícil el traslado del dinero y se genera, bueno, la posibilidad de sufrir estos hechos delictivos como el que se está viviendo en estos momentos acá en Mar de Ajó, ¿no? ¿Puede que también tengamos un exceso de confianza por entender que vivimos en una localidad tranquila?
Pasa, pasa. Lo que pasa es que lamentablemente vamos a tener que ir tomando conciencia de que ya todo esto que uno ve por televisión y le parece que nunca le va a llegar, ya nos está tocando, directa o indirectamente. Entonces tendríamos que empezar a tomar ciertos recaudos, sobre todo ahora que viene la temporada, que sabemos que acá el delito se incrementa y bueno, viene gente de otras localidades a hacer su trabajo, ¿no? Entre comillas. Y bueno, entonces lamentablemente hay que tomar ciertos recaudos que antes no los tomábamos y hay que estar alerta a todo este tipo de situaciones, ¿no? Se especializa en temas penales. Digo, ¿en cuánto cuenta el hecho de tener algún grado de reserva importante cuando uno va a hacer un movimiento de dinero? Digo, porque en la mayoría de los casos que uno ve, tal vez en los medios de comunicación, siempre aparece la idea o la sospecha de que hubo un entregador. Y es lo primero que uno piensa, ¿no? Que hubo una persona que alertó de esta situación y que se generó. Lo que pasa es que, bueno, eso ya va a ser materia de investigación. Ante un hecho se abre una investigación penal preparatoria por intermedio de la Fiscalía Interviniente y ellos son los encargados de empezar a recabar todos los medios de prueba necesarios, ya sea testimoniales, videocámaras, bueno, obviamente declaración de los damnificados, vecinos del lugar, y con todo eso se va llegando a tratar de llegar a la verdad, ¿no? De a poco, y no es un trabajo fácil para la Fiscalía, pero realmente ellos tienen que hacer todo su trabajo sin prisa, pero sin pausa tampoco, ¿no? Porque esto realmente, cuanto más rápido uno actúa, con mucha anterioridad se va a tratar de llegar a la verdad, qué es lo que pasó, y en su caso detener a los responsables de este hecho. Las fiscalías hoy están bastante comprometidas con todo tipo de delito, así que yo creo que van a actuar en la forma que tienen que hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta que acá lo que vale es la prueba, ¿no? Por supuesto, no hay muchas opciones, sino que lo que va a determinar la responsabilidad y quién va a cargar con todo este tema de derecho va a ser las pruebas que se junten al respecto. Las Navarro, así se presentaron, dieron una clase de zumba luego del desfile de Marajó. Lo sorprendente es que mucha gente se sumó a esta clase abierta. Somos todo un equipo de mucha gente que está trabajando detrás de esta organización que es MIS Group. La verdad que contentas y cansadas porque recién bajamos el escenario. Está bueno esto de animarse, ¿no? A romper por ahí con la tradición del desfile y cerrar con una clase. Sí, esa es la idea. Cuando hablamos con la gente de la Comisión de la Corvina, muchos entendían de qué se trataba y nosotros quisimos darle un regalo a la comunidad. Sabíamos que hoy se juntaba mucha gente aquí en el desfile de Mar de Ajó. Así que junto a Estela Maris, que es profesora de danzas, y a Milena Navarro, estamos acá haciendo esta clase abierta, gratuita para todos, para todas las edades. Así que agradecidas al pueblo de Mar de Ajó y a todos los turistas que nos están visitando este fin de semana. ¿Le gustó lo que pasó? Sí, a mí me encanta. Sí, sí. ¿Se prendió la gente? Se prendió, ¿viste? Parece que no, pero sí, al final terminan bailando. Parecía que era difícil de animarse, ¿no? Sobre todo a algunos que evidentemente se engancharon con la música, pero bueno, ¿resultó? Sí, resultó porque la música es pegadiza y bueno, sí o sí se contagian. Bueno, y también pone a prueba que cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Sí, sí, cualquiera, cualquier edad, cualquier sexo, no hay problema, para todas las edades. La clase normal, ¿se encuentra con tanta disparidad de edades y de chicas, hombres? Tenemos las clases divididas para Zumba Kid y Zumba Adulto. Zumba Kid a partir de los 4 a 12 años y después a partir de que entra a la secundaria ya se divide la clase de adultos. Obviamente no hacemos las mismas canciones para las distintas edades por una cuestión lógica, ¿no? Pero en la clase de adultos tenemos chicos de 13 años hasta señoras de 60 años y eso es lo lindo porque a las señoras les gusta estar con los jóvenes y a los jóvenes que vean que la gente grande se mueve a la par de los jóvenes. Esa es la idea. Bueno, ¿y es agotador? Y bueno, la idea es sacar calorías del cuerpo de cada uno, dar una clase también de nutrición, porque bueno, la idea es que comamos mejor, un poquito mejor, y esto es principalmente sociabilizar, es venir, encontrarse con gente que a veces no conocemos, y las clases son relacionadas, hay hombres y mujeres, entonces la idea es conocer gente también, y lo principal es pasarla bien. Tenemos más para compartir en esta edición de hoy. Infobonados,
toda la información institucional y de servicios de lunes a viernes a las 17:30 horas, sábados 23:30 horas y domingos 23 horas por TVC5. Viernes, 21 horas, por TVC5. El debate, la opinión y la información. Muy buenas noches, bienvenidos. Con Carlos Brón, en Desde Adentro. Martes, 21:30 horas, por TVC5. Hola amigos de Divox, ¿cómo están? Les habla el Faisán. Así es. Bueno, los invito a ver una serie que nunca vieron hasta ahora. Estoy hablando nada más y nada menos que de Nafta Super por Space. Si sos abonado Divox, podés ganarte un TV Smart Samsung de 50 pulgadas Full HD. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá a www.divox.com.ar, dejanos tus datos y participá. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. No te lo pierdas. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Ustedes saben que a las 20 horas se anunciaba la iluminación de distintos monumentos históricos y edificios históricos y de relevancia en todo el mundo, ¿verdad? Está incluido también el edificio de la Municipalidad del Partido de la Costa, que será iluminado hoy o está siendo iluminado en este momento. Pero hoy por la mañana en el Palacio Municipal hicieron un desayuno justamente sobre este tema en particular. Que nada, poner mucho énfasis en la información, en la promoción, sobre todo de los hábitos saludables, como corresponde en cualquier otra problemática, ¿no? Pero bueno, sabemos que la diabetes es un problema, una problemática de salud pública, de los más importantes, por todo lo que conlleva, tanto a nivel físico como psíquico, como social. Así que bueno, un día como hoy estamos instando a todos los efectores de nuestro sistema de salud, a brindar toda la información posible, a realizar las derivaciones que correspondan y a la comunidad en general a tener en cuenta y a tomar los consejos que se están impartiendo, ¿no? Es una de las enfermedades silenciosas, ¿verdad? Que muchas veces es complejo diagnosticar. Así es una de las también, como bien decía, llamadas enfermedades silenciosas. Con un control simple uno ya puede por lo menos eliminar esa duda. Eliminar esa duda, sí, y acompañar con todo lo demás. Recordemos que salvo excepciones donde está determinada por cuestiones netamente físicas o fisiológicas, mejor dicho, la enfermedad también está muy ligada a los modos y a las condiciones de vida que llevamos en sociedades como las nuestras. ¿Este tipo de controles se hacen permanentemente en los hospitales locales? ¿Cómo debe alguien pedirlos? Así es, a su médico de cabecera, médico que tiene como referencia en lo cotidiano. Y a la vez, recordemos, desde nuestra área, nosotros llevamos adelante el programa PRODIABA, que se denomina PRODIABA, que justamente está destinado al paciente diabético. Y allí trabajan cuatro profesionales médicos que se dedican a la temática, ¿no es cierto? Están distribuidos en los tres hospitales municipales. Y desde donde también se imparten los insumos correspondientes, desde los comprimidos necesarios hasta la insulina y demás insumos. Volvemos a la fiesta nacional de la Corvina Rubia. Tenemos nueva soberana.
segunda princesa de la 47ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, el Mar de Ajó, en el Partido de la Costa. Es para la participante número 6, Karen Rodríguez. Belén Manuel coloca la banda. Fernando Rollero, de Instituciones Intermedias, coloca la capa. La corona la coloca el Pato Dordoy. Y las flores, Gustavo Scipione. Segunda princesa, Karen Rodríguez, señoras y señores, fuerte el aplauso. Me llamo Karen Rodríguez, tengo 19 años, soy la segunda princesa de 47ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia. La primera princesa, Quique, ella es la postulante número... ¿Qué número? 3, Rocío Báez. Rocío Báez, que tiene 19 años. Claro que sí, postulante número 3. La capa, la banda, la coloca Gustavo Scipione, director de Modernización del Estado. La capa, Laura Pérez. La corona, Olga Morillo. Y las flores, las entrega el secretario de Turismo, Rodrigo Torre. Entrega las flores a la primera princesa o Gustavo Sosa de Turismo. ¿Cuándo los dos de Turismo? ¿Eh? Chiche Sosa de Turismo. Muy bien, ahí está. Che, y el aplauso, estamos aburridos, estamos esperando los rancheros. ¿Cómo es el asunto? Gracias, Olga. Gracias, Gustavo. Gracias, Chiche Sosa. Hola, mi nombre es Rocío Báez Moschini. Soy la primera princesa de la 47ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y promoción turística de Mar de Ajó. Mar de Ajó, Partido de la Costa, tiene nueva reina y el postulante número 10. Postulante número 10. Agustina Gute, 18 años. Le coloca la banda Erika Tillman, la capa María Marta Hortal, la corona la coloca Rodrigo Torres, secretario de Turismo de la Municipalidad de La Costa, y el cetro, la reina saliente, Lourdes Saboretti. Arriba, fuerte el aplauso, señoras y señores, tenemos segunda princesa. Julieta Macedonio. Tenemos primera princesa. Y tenemos la nueva soberana de la 47ª edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia en Mar de Ajó. Esa se llama Agustina Bute. Buenas noches a todos, mi nombre es Agustina Bute, tengo 18 años, soy la reina de la 47ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia. Muy orgullosa de poder estar acá y feliz por las tres, más que nada. Me siento muy contenta, muy honrada, muy orgullosa de poder representar como primer princesa a esta hermosa fiesta que tenemos acá en la costa. Muy contenta, ya como dije hoy, de representar a mi pueblo y orgullosa y agradecida también, muy agradecida con la comisión y con todos. Bueno, por supuesto que vamos a tener mucho más en los próximos días de esta fiesta nacional de la Corvina Rubia. Bueno, me dicen los chicos que están preparando mucho material, que tienen mucho grabado. Bueno, Ángela Leiva cerró la fiesta justamente mostrando todo su encanto y lo mejor de su música. Habla de la costa y habla de las vacaciones, ¿no? Bueno, en mi caso me toca siempre venir a trabajar, pero bueno, venir a Mar de Ajó es un placer, más que nada en esta fiesta tan linda donde se junta toda la gente de Mar de Ajó. Contame de aquella vez que viniste a la fiesta de Santa Teresita, ahora que te vemos en Mar de Ajó, ¿qué ha pasado con Ángela? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha crecido? Seguramente bastante. No recuerdo cuánto hace fue eso, lo de Santa Teresita, pero siempre estamos tratando de crecer, de evolucionar, trabajando mucho, presentando disco nuevo. Este disco que se llama Viva es el número 6, así que contenta,
porque bueno, hemos tenido muy buena respuesta de la gente en cuanto a este disco, así que espero que pronto llegue también a Mar de Ajó. Bueno, y en el disco hay canciones de tu autoría. Sí, también, sí. Soy coautora, no soy autora total, pero sí, ayudo mucho en las canciones. Bueno, pero es parte del crecimiento, digo, ¿no? ¿En algún momento te animarás y serás autora? No, en su momento soy vaga, ese es mi problema. Por ejemplo, Esa Idiota es una canción mía. Después he escrito un montón otras, pero no las he grabado. Lo clásico, lo nuevo, todo lo que quieran. Solita vine, solita me voy. Tendré consuelo cuando imagines lo que te doy. Solita vine, solita me voy. Bueno, tenemos más para compartir en esta edición de hoy, en este caso en el Rally Marisierra. Se coronó campeón Cristian Castelo, el hombre de San Bernardo. Por supuesto, falta todavía una fecha más y en la próxima fecha están firmes sus chances de ser el campeón de todas las categorías de Rally Marisierra. Y falta una fecha y nos hemos consagrado campeón, la verdad que muy contento. Como yo siempre digo, soy el que lleva el auto por arriba del camino, pero bueno, tengo un gran equipo, un buen navegante y bueno, eso, así se logran los resultados. Bueno, contanos sobre este equipo, cuánto hace que están trabajando juntos, porque la verdad que son varios los campeonatos que venís logrando en esta Federación Marisierra y que además nuestro consolida en el tiempo ese grupo de trabajo. Sí, hace 5 años que estoy en el taller, hemos logrado 3 títulos y un subcampeonato, uno de los mejorcitos de la provincia y bueno, muy contento por pertenecer, uno también... ayuda un poco, así que buenísimo el taller que tenemos, el auto anda muy bien y bueno, hemos logrado otro campeonato, mi tercero para mi cosecha personal y muy contento de poder representar a la costa de la mejor manera, que eso es lo que uno mejor tiene, ¿no? Bueno, avanza, ¿no? Evidentemente cada vez se demanda mayor categoría, mayor compromiso, ¿no? El poder estar arriba. Sí, estamos en la segunda categoría, ojalá el año que viene podamos estar en la primera. Tenemos un auto para hacerlo, tendríamos que juntar el presupuesto necesario, que no nos falta mucho más, y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, ¿cómo compartiste ese triunfo de ahora? La próxima carrera será un trámite. Sí, quedamos primero en el campeonato absoluto de todas las categorías, que son 8 categorías, así que vamos a tratar de ir a ganar también, a ver si podemos lograr los 2 títulos este año, que sería fantástico para mí, sería la frutillita del postre, y bueno, si no, ya... El objetivo que era ganar en nuestra categoría ya está dado por hecho. Vamos a festejarlo con alegría, así que muy contento de haberlo logrado. Y bueno, agradecerle a los sponsors que son, gracias a ellos yo estoy arriba del auto, ¿viste? A la Municipalidad de la Costa, a Cristian Cardoso en especial, a Congo, a CESOP, a Nutribón, a Río Uruguay Seguro, a Karina Cabrera que es la productora en Mar de Ajó, que siempre me ayuda a correr y bueno, a todos los que nos dan la mano que son muchísimos y a veces uno se olvida. Pero lo importante de esto es tenerlos presentes cuando los triunfos se dan. Sí, en las buenas y las malas siempre estuvieron estos 8 años de carrera, así que eso quiere decir que uno más o menos hace bien las cosas, que lo siguen acompañando en las épocas buenas y en las épocas malas, así que contento y bueno, como siempre agradecerle a ustedes la prensa que nos viene muy bien para los sponsors y eso porque si no, no tendríamos el apoyo necesario. Todo lo que son las unidades de lo que es Gol, Gol Power, Gol Dublin, Gol Country, todo lo que estamos haciendo es lo siguiente: todas las personas que tengan un Gol, hasta mismo el Gol Tren anterior, puedan directamente hoy entregarlo en lo que es el plan canje, bien, y además pueda directamente sacar un Gol Tren 0 kilómetro entregando el Gol usado.
Aunque no lo haya terminado de pagar. Aunque no lo haya terminado de pagar, exactamente. O sea que a mí me faltan cuotas. Si te descuentan las cuotas y te doy mi gol, modelo el que sea, y vos me das un cero kilómetro. Exactamente, te explico por qué. ¿Y cómo sigo pagando la cuota? Sí, pagando después la cuota normal del auto nuevo. Ejemplo, pongo tu caso. Tu auto vale X, debe tanta cantidad de dinero. Se resta ese dinero y el resto sacás el cero y seguís pagando la cuota. Esto es exclusivamente para los autos Gol. Uh-huh. Bien, Gol Power, Gol Trem, Gol Country, Gol Dublin, hasta mismo el Gol Cuadradito. Porque hoy Volkswagen lo que busca es renovar toda la flota del auto más vendido en lo que es la historia, renovarla directamente dándole la facilidad a la gente. Entonces la gente va a poder entregar su auto usado y financiar el resto que le queda al cero en cuotas en pesos. Bien, ¿de qué valor estamos hablando de la cuota en pesos? Estamos hablando de una cuota de 2.500 pesos por un Gol Trem 5 puertas, aire y dirección, ABS y doble airbag como manda la ley. Sí. Lo que se está buscando es renovar las unidades por algo sencillo. Hoy vos tenés una ley que te dice los autos tienen que tener ABS y doble airbag. Bien, a partir de hoy. Y anteriormente, que están fuera de la ley. Entonces hoy lo que buscamos es darle la facilidad a la gente que todo lo que se le alinea Volkswagen, Gol Power, Gol Trem, Gol Country, o mismo lo que son unidades como Suran o Fox, también lo puedan cambiar. Y el proceso de plazo se llama Gol por Gol. Está bien. Te hago una pregunta. Para aquellos que tengan autos de alquiler, por ahí que esta es una muy buena oportunidad, remises, taxis, ¿no? Que a lo mejor usan vehículos de la línea, también pueden acceder. ¿Y qué pasa con el tiempo que te quedas a pie mientras que entregas un auto y recibís el otro? El tiempo van a ser más o menos unos 30 o 40 días que te quedas a pie. Lo bueno que tiene esto, tiene dos requisitos nada más. Que sea un Volkswagen, bien, es únicamente para Volkswagen, y el que lo entrega sea el titular. Bien, te explico por qué. Vamos a suponer que vos tenés el auto y lo vas a entregar y hiciste la financiación a nombre de tu señora. Bien, sí. Para hacer las cosas correctamente tenés que ir el plan a nombre tuyo. Porque el auto que vas a entregar, nosotros tomamos el auto, se lo tomamos al titular. Ese es lo único dos requisitos que pide lo que es la financiación. 08 firmado al titular. Bien, lo que es la financiación después, el punto es por un Gol Trem, entonces es Gol por Gol, sí. Después puede acceder a otros autos, bien, Surán, pero la promoción es por Gol por Gol. Muy bien, ¿cómo hay que hacer para adherir? La gente nos manda un mensaje de texto con la palabra Gol al teléfono que figura en la pantalla, se junta con nosotros, tenemos una entrevista en el domicilio, donde la gente va a ver lo que le falta de pagar, lo va a pagar en cuotas de 2.500 pesos, hasta en 60 meses, precancelables porque puede adelantar cuota, mismo si en ese momento la cuota de un Gol le queda cómodo, un Gol Trem, y en el momento de retirar el auto quiere sacar un Voyage o un Azurán, puede aprovechar esta financiación con la cuota de un Gol Trem. La diferencia la paga o lo resta de su auto usado que entregó, puede sacar ahí la diferencia. Vanina Fernández, alta complejidad odontológica, ofrece a sus pacientes lo último en equipos para imagen odontológica de la región. Contamos con equipo de imagen digital intraoral, equipo de imagen digital extraoral 2D, equipos de control e impresión de última generación. Incorporamos nuevos equipos para el blanqueamiento dental, con tratamientos no invasivos para no dañar el esmalte dental. Vanina Fernández te trae lo último en alineación dental invisible, el sistema Keep Smiling, moderno y eficaz sistema para alinear los dientes de manera invisible. Vanina Fernández, alta complejidad odontológica, teléfono 02246-435071, calle 79, número 222, Mar del Tuyú. Visítanos, tu sonrisa es nuestra mayor satisfacción. ¿Tenés problemas de artrosis o artritis? Vení a Quantum. ¿Querés recuperar tu movilidad y la calidad de vida? Quantum. Sin medicación, sin infiltración, sin efectos secundarios. Llámanos 02-257-463-222. Vení a Quantum y comenzá a disfrutar la vida.
Escucha y mirá La Primera Mañana con Carlos Brón, de lunes a viernes, por TVC5. TVC5. Y ya puede notarse claramente que en noviembre hay más afluencia de público. Claro que dependemos mucho del clima, ¿no? O sea, lo climático tiene mucha influencia en la cantidad de gente que nos visita durante y los fines de semana. En realidad son todos turistas, de segunda residencia o que vienen a un alojamiento más formal, como la hotelería o estas cuestiones, ¿no? que hacen que el turista sea más completo porque también pagan alojamiento, ¿no? A nosotros obviamente nos importan todos los que vengan y que, como bien decís vos, ¿no? Hay una serie de actividades y una cantidad de eventos que ayudan, ¿no? a darle un plus y un valor agregado a cada actividad. Sin ir más lejos, este fin de semana, además de la fiesta de la Corvina Rubia, que ya tiene su historia, su trascendencia, su importancia, teníamos un campeonato provincial de handball, teníamos un campeonato internacional de ajedrez, había un encuentro de artes marciales, había, bueno, una serie cantidad de actividades y cuestiones que se suman a los contingentes que están viniendo, ¿no? También vinculado a viajes de egresados en San Clemente, que vienen muchos chicos de la primaria, al convenio que firmó hace recientemente Juan Pablo con el intendente, nuestro intendente, con el intendente de Hurlingham, que están viniendo los chicos, ¿no? a hacer sus viajes de egresados. Bueno, hay una serie de actividades vinculadas a lo que es turismo de reunión, turismo, digamos, recreativo y a todo lo que trabajamos, venimos trabajando hace mucho tiempo. Por ejemplo, para darte otro dato, este miércoles hay un workshop del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde obviamente el Partido de la Costa va a estar presente junto a muchos de nuestros empresarios, pero la mayoría está complicada por la gran cantidad de actividades que ya tienen, ¿no? Sobre todo en zona centro, la actividad recreativa está absorbida por los contingentes, ¿no? Que te decía, ¿no? O sea, los que van a San Clemente por ahí tienen más mundos, más termas marinas, más... la cuestión natural, en zona centro tiene más la actividad recreativa, ¿no? Así que realmente, muy conforme los prestadores, muy conforme, se podían ver muchos contingentes en hoteles, muchos micros se están viendo. Creo que tiene que ver esto con un trabajo que se viene dando desde hace muchísimos años, ¿no? No solo desde la gestión, sino con los empresarios, los empresarios propiamente dicho, ¿no? Las diferentes actividades, cada programa que se viene trabajando. Hablo de turismo porque es lo que me toca, ¿no? Pero desde el área de deporte se vienen trabajando, desde el área de cultura también se vienen generando un montón de actividades, del área de desarrollo social, del área de comunicación. Bueno, cada uno viene generando actividades que van sumando turistas y que a nosotros nos importa porque obviamente esto derrama economía en una comunidad que vive exclusivamente del turismo y que necesita, además de nuestros espectaculares escenarios, de nuestra playa y de, bueno, de todo lo que esto significa, ¿no? Poder brindarle algún atractivo que lo haga venir y disfrutar también de todo esto que te decía. Bueno, por supuesto, los comentarios de Chiche Sosa, quien justamente tiene a cargo la Dirección de Promoción Turística. Nos vamos ahora a la Peña de Boca, que realizó su cena anual el último fin de semana. Estamos muy contentos, mucha gente, totalidad, completo, gracias a la presencia del Flaco que nos vino a visitar, muy agradecido,
y bueno, la gente está re contenta y gracias a Dios comenzó como tenía que comenzar toda esta fiesta muy bien. Acá siempre el público nos acompañó, gracias a Dios esto está creciendo mucho, a todas las cosas solidarias que estamos haciendo normalmente, y bueno, hoy en día tenemos una presencia de un campeón del mundo como el Flaco, así que la gente responde más todavía. Casualmente estábamos hablando que le hicieron un chiste que venía a veranear de chico acá, pero no tuve el gusto de venir nunca, hoy la primera vez, así que muy contento de estar acá, de compartir este momento con la gente, y muchas gracias acá a Sergio por invitarme. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Macri y Vidal haciendo algunas inauguraciones en La Luz. Esta planta es mucho más que lo que vemos, son las personas que van a trabajar acá, son las familias que fuera de esta planta van a poder tener su conexión a la red de cloacas, acercándonos al compromiso que tomamos con el presidente de llegar al 75% de cobertura de cloacas en la provincia en los próximos años. Así que a través de esta planta, el cemento y las máquinas dicen muchas más cosas que las que vemos. Hablan de un equipo de argentinos que trabaja todos los días para poder cumplir con la palabra, para mostrar que el esfuerzo vale la pena y teniendo como prioridad cambiarle la vida a la gente. Hay tanta gente que está esperando una solución, tanta gente que quiere volver a creer, que quiere volver a recuperar la esperanza de que sí se puede. No puede haber lugar para pequeñas diferencias. Pero estamos acá, como decía María Eugenia, para demostrar que esto se construye recuperando el valor de la palabra, que te lleva a la confianza. Entonces, cuando nosotros demostramos que podemos, eso es lo que nos va a sacar adelante. Tenemos más información. Las competiciones más importantes, carreras exclusivas, toda la actualidad y el análisis técnico del circuito para que lo vivas como si estuvieras ahí. 24 horas al día, todos los días del año, en alta definición. Porque es el único canal de Latinoamérica 100% motor que ofrece todos los grandes premios del campeonato en vivo, 11 de ellos en exclusiva. Galardonado por la FOM como el mejor canal de Fórmula 1 de la temporada 2015. Estas no son carreras, es la Fórmula 1 y podrás disfrutarla todos los días, las 24 horas, en alta definición por el canal 637 de Divox. Somos Canal Fórmula 1 Latinoamérica. Agencia Torrada, donde la emoción de jugar y ayudar se hace realidad. Ya volvemos aquí a TVC5 Noticias. Wall Service, Kramer 20, Mar de Ajó. Teléfono 02257-429-090. www.wolf.com.ar. Hola amigos de Divox, ¿cómo están? Les habla el Faisán. Así es. Bueno, los invito a ver una serie que nunca vieron hasta ahora. Estoy hablando nada más y nada menos que de Nafta Super por Space. Si sos abonado Divox, podés ganarte un TV Smart Samsung de 50 pulgadas Full HD. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá a www.divox.com.ar, dejanos tus datos y participá. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. No te lo pierdas. Sin una buena educación, no hay salud. No hay trabajo. No hay seguridad.
no hay cultura, no hay progreso. Si no mejoramos la educación, todo se derrumba. Participemos por una buena educación para todos. Ingresemos a www.primeroeducacion.org.ar. Seguimos en esta edición de hoy de TVC5 Noticias, compartiendo por supuesto la actualidad y aquí en esta edición vamos a referirnos también a los avances que ha tenido la sala de situación del Partido de la Costa. En todo este plan que hizo el intendente Juan Pablo de Jesús de modernización y ampliación del sistema de seguridad, la sala también se está viendo beneficiada con este sistema y bueno, se está actualizando muchas cosas, ¿no? Desde fibra óptica, sistemas de programación, software. Y en este caso ya hace 48 horas el sistema de policía local incorporó un programa de consulta de ciudadanos. Teníamos ya el consulta de patentes de vehículos y ahora el consulta de ciudadanos, así que bueno, todos los operativos que hace la policía local o la policía de seguridad que pida colaboración, inmediatamente se consultan los ciudadanos identificados y sale si tiene pedido de captura, si tiene antecedentes para después actuar legalmente. Acelera el proceso muchísimo. Sí, la verdad que sí, es mucho más rápido. Desde hace 48 horas que está en funcionamiento ya surgieron 6 personas con pedido de captura que fueron remitidas a los juzgados correspondientes. Y a esto se le sumará entonces el patrullero con un programa similar. Sí, el vehículo inteligente tiene un sistema similar. Por ahora está el incorporado al sistema de captación de patentes de vehículos y bueno, después se están haciendo las gestiones para la detección de rostros, ¿no? Todos los rostros que estén con pedido de captura, que el sistema los identifique, también nos avisa. ¿En cuánto promueve esto, digamos, la eficacia del sistema, teniendo en cuenta que ya comienza la temporada estival? Bueno, nosotros bastante efectivo. Date cuenta que, por ejemplo, la policía local está identificando por día alrededor de 200 ciudadanos, 80 motos y 120 vehículos, más o menos. Y bueno, todos esos vehículos generalmente tienen 1, 2, 3 pedidos de captura y se actúan rápidamente. Con la incorporación del vehículo inteligente, eso lo va haciendo permanentemente en la calle. Así que bueno, para seguridad es muy bueno porque nos va dando mucho más campo de acción, ¿no? Tenemos más para esta edición de hoy. Hasta aquí lo hemos acompañado en otra edición de TVC5 Noticias. Nos reencontramos mañana a partir de la hora 20 en vivo y en directo en una nueva emisión. Por supuesto, reiteramos este servicio a la hora 23 y mañana a la hora 13. Muchas gracias por habernos acompañado. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your